El hoyo 2 parece muy difícil. Sí, el hoyo 2 es uno de los más difíciles de Somontanet. Es un par 5, bastante largo, y la dificultad radica en toda la margen derecho del hoyo, que desde el tee hasta el green te acompaña el agua lateralmente. Aparte, tenemos el viento, que normalmente siempre sopla de izquierda a derecha, lo cual te lleva la bola siempre hacia el agua. Entonces, desde el tee hasta el green, desde el driver tienes que estar muy preocupada de apoyarte en el margen izquierdo siempre. En el segundo golpe también. El hoyo 9 no lo clasificamos ni de los más difíciles ni de los más fáciles. Si habría que clasificarlo, pues sería a lo mejor uno de los más fáciles, porque no es un hoyo muy largo y es un hoyo bastante ancho. De amarillas, desde caballeros, el hoyo mide 365 metros y desde mujeres 330 metros. Este hoyo te permite, como podéis ver, la calle es suficientemente ancha para poder intentar pegarle fuerte al drive, relajarte, aunque no es necesario, pero por eso aquí normalmente se da el trofeo al drive más largo en los campeonatos especiales que hacemos. El segundo golpe sí que es un poquito más difícil, porque el green está en cuesta arriba, aunque no tiene muchos bunkers que protejan el green, solo el bunker de la derecha. La dificultad, digamos, de este hoyo sería el green, que es muy grande. Y entonces, si la dejas la bola muy lejos de la bandera, puedes hacerte tres pats y puedes hacerte un bogey. ¿Hay un fuera de límites? Hay un fuera de límites a la derecha, porque está el pitching area. Pero para las señoras no entra mucho en juego. Entra más en juego para los caballeros. Pues el hoyo 15, junto con el 2, es el más, yo considero que es de los más difíciles de este campo. Es un par 5 muy largo, muy estrecho, y con la entrada green también muy estrecha, green pequeñito y muy difícil. Desde la salida, yo prefiero siempre ver exactamente dónde va a caer la bola, pues allí resulta un poco incómodo porque no ves exactamente por dónde va el hoyo. Y el segundo golpe tienes que pegar un muy buen golpe para estar bien colocado. Y el tercer golpe tienes ahí el green un poco cuesta arriba, tienes un árbol que protege el green, tienes el bunker a la izquierda. La verdad es que el 15, si haces un par, sales muy contento. Es un hoyo que sí que no te resulta difícil imaginar cómo va exactamente el diseño del hoyo. Por otro lado, si te pasas a la derecha, te mezclas con la gente del 16 y haces el aspecto social del golf, ¿no? Sí, está muy bien comentar. Siempre es una cosa esencial en el golf. Siempre hablar con el grupo de delante, hablar con el grupo de detrás. Cuando eres profesional, no, porque cuando eres profesional estás muy concentrado en lo tuyo, porque es tu trabajo. Pero cuando eres amateur, lo importante del golf, aparte de, es pasarlo bien. Pasarlo bien, jugar bien, sentirte que has cumplido con tu deber, pero también pues hablar con la gente delante, de detrás, siempre teniendo cuidado que no le vas a pegar un bolazo. Tenemos varios tipos de clientes, los socios de aquí de Somontaner y Somvida, los clientes que vienen de los hoteles, de los clientes del grupo, el Mardaval, el Castillo Hotel Somvida y el Arabella, que tienen un precio especial por ser del grupo. Luego, aparte, ya dejamos a jugar a todo el que quiera venir a jugar. Pueden venir a jugar gente a través de tour operadores y gente que está en otros hoteles, también les hacemos unos precios especiales.